que es un vestíbulo. Un viejo vestíbulo. Ahora le dicen lobby. De un viejo hotel en Ostende, Bélgica. Un viejo ascensor inglés a la izquierda de ustedes. La vieja conserjería hojeando viejos libros del hotel con el conserje. Ahí. Un viejo sillón. Yo en él. En esta noche de Año Nuevo, fumando virginias y bebiendo. Yo, ninguna vieja, ¿eh? Entra por allá en Botones, un viejo Botones con una vieja maleta y la coloca ahí. La maleta demasiado vieja y demasiado usada incomoda al conserje. ¿Qué es eso? Pregunta. Un tipo extraño informa al Botones. No olvidar mi champán. No quiero beber sola. Al fin y al cabo da igual, tengo que defenderme. El mundo está lleno de locos. Una tempestad de nieve. Realmente una tempestad de nieve. Me pondré la máscara y venceré. Esta última noche del año, yo tengo mis métodos. E iré a la cama con mi máscara y esperaré toda la botella de champagne de un trago. Siempre paso la última noche de esta manera. Resistir, resistir hasta las 11 y luego subir a mi habitación con la máscara puesta y el champagne acabado a la cama. Y si no funciona, otra botella más. Es él, el tipo extraño, sin duda alguna. ¿Cómo ha cambiado poco a poco? Han pasado 30 años. 32 años exactamente desde la última vez. Habitación 74. 74. Totalmente cambiado. El cambio es progresivo. Todo es solo cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Solo es el viejo ascensor. Sus puertas se cierran porque lo llaman desde arriba, señor. Minetti. Minetti que se negó a la literatura clásica. Odiar el progreso. Y odiar el progreso. ¿Usted no cree que hay que odiar el progreso a partir de un determinado momento? Una tempestad de nieve en Ostende es una monstruosidad. Ostende, ciudad veraniega en la provincia belga de Flandes. Muy importante para la imagen de la ciudad fue la elección de los reyes. Leopoldo I y Leopoldo II de Ostende como playa de vacaciones. Y desde entonces, monumentos y palacios
para hospedar a la familia real. Y la aristocracia belga siguiendo a los reyes. Vacaciones en la reina de la costa belga. Ostende hoy. Un lujo para todos. Nieve en Ostende, monstruoso. Tengo aquí una cita con el director del teatro de Frenchburg. Soy actor. ¿Cómo ha cambiado? Me gusta Ostende. Sí, me gusta el gris, la costa clara. ¿Qué es eso? Se abre el ascensor. Un grupo numeroso de máscaras se precipita en el vestíbulo, riendo, gritando y derribando casi a mí. Salen. Inaudito. Inaudito. Ese cordón suelto. Sus calzoncillos, señor. El conserje. Espero al director del teatro de Frenchburg. En el bicentenario del teatro de Frenchburg interpretaré a Lear. Shakespeare. Desde hace 30 años no he actuado. Desde hace 30 años no he subido a un Mira. El Rey Lear, la obra dramática más importante de toda la literatura universal. ¡Terrible! Me parece que esta tormenta furiosa nos vale hasta los huesos. Así será para vos. Pero donde un gran dolor le ha penetrado otro. No, ni siquiera se siente. Lía. Lía. Allí, en ese mismo rincón, yo hablé con Enzo en persona. No, sí, con el pintor James Enzo en persona. Y en esta maleta, señora, sonriente, señora, llevo la máscara de Lear hecha por Enzo en persona. Y esa máscara es lo más precioso que yo poseo. La máscara. Ella es Lear. James Enzo, sí. Yo quería una máscara de Lear hecha por Enzo y Enzo me hizo una máscara. Oh, por un momento pensé que Enzo era Shakespeare. Cuando estaba ahí hablando con Enzo, el teatro es un arte monstruoso, le dije a Enzo. Hágame la máscara para mi interpretación del día. Enzo no sabía nada de eso, sí, pero me hizo la máscara así. La máscara más monstruosa que se haya hecho jamás. Con ella actuaré. Sí, actuaré en el bicentenario del teatro de Frenchburg. El director del teatro tiene mi palabra y, bueno, un artista como yo no va a dejar en esta cara al director del teatro. Lea, con la máscara de eso. Entra un anciano con muletas. Pide la llave de su habitación al viejo conserje y sale penosamente. Signifique quien pueda. Samuel Beckett. ¿El conserje? ¿No ha preguntado el director del teatro por mí? Perdón, ¿qué hora es? Son las 9:30, señor. ¿9:30? Claro, yo me he retrasado, claro, con la tormenta de nieve. Y no ha preguntado absolutamente nadie por mí. No, señor. ¿Ninguna llamada telefónica? No, señor, ninguna llamada telefónica. No. ¿Esto se aclarará? Aclarará. Espérame. Esperaré aquí. Esperaré aquí en el vestíbulo. Seguramente usted conoce al director del teatro. Sí, viene siempre. Para esta época. Una cita telegráfica en el hotel a las 9. Yo tendré que pensarme para interpretar a Lear, para interpretarlo otra vez, y será un punto culminante. Una única vez, señora, y luego nunca más, me lo he jurado, una única vez.
durante 30 años no he subido a un escenario. Me negué a la literatura clásica, con excepción de Lear, por supuesto. Enson no sabía nada de Shakespeare. Y luego esa máscara. Llevo siempre esa máscara conmigo en esa maleta. Un hombre tímido, señora. Y al mismo tiempo, terrible. Sí. Yo tuve miedo. Sí, esos hombres deciden el curso de la historia. ¿Qué son las llamadas artes plásticas? Le dije a Enson en la cara. Y el llamado arte dramático me preguntó. Nada. Las puertas se cierran. Otra vez. Lo llaman desde arriba. En Rotterdam, Holanda, conocí yo a Enson. Era una casualidad. Y me cité con él aquí como me cité ahora con el director del teatro. Y Enson me hizo la máscara y yo interpreté a Lear con la máscara de Enson. Hace su entrada un viejo matrimonio de turistas. Pide la llave de su habitación al viejo conserje y se dirigen hacia el ascensor. Las puertas se abren y máscaras que ríen y gritan atraviesan el vestíbulo con vasos y botellas, atropellan al viejo matrimonio y a mí salen. Lía. La máscara de Enson. Las casualidades son lo espantoso. El cordón de sus calzoncillos, señor. Lleva suelto el cordón de sus calzoncillos, señor. ¡Oh! ¡Ay! Los tiempos cambian. Sí, el cordón de los calzoncillos. Gracias. Sí, un agotamiento creciente porque me negué a la literatura clásica. Demasiado lejos.
Un momentito más y estaremos muertos. Seguimos ese camino, ningún otro, hasta que estemos muertos. Y durante toda la vida no sabemos qué son las matemáticas ni qué es el arte dramático. ¡Una locura! ¡Ah! Mi amigo el director, mi amigo querido. ¿Cree que entra el director de teatro y corre hacia la puerta? Pero es solo un liliputiense vestido de marinero que pide la llave de su habitación. Pensé que había entrado el director de teatro. Tal vez, puede ser que no me quede. En un momento terrible, me puse la máscara para toda la vida. Estoy aterrado para toda la vida. El actor, el artista, el demente, comprende, el insolvente, el sensiblero del escenario, el violento artístico, el actor. Yo soy actor. Acude al escritor y el escritor aniquila al actor. Pero el actor aniquila al escritor. En todo caso, si caemos en la demencia, si la naturaleza enloquece, entonces sí hay arte. Ser artista. Esos cientos y cientos de miles de esfuerzos y de fatigas aniquilados. Todas las persecuciones y heridas imaginables que nos infligen y nos golpean, nos aniquilan. Desde ahí. Sí, eso hay que decirlo, señora. Un loco así es su demencia. Desde ahí abajo, te matan. Escarnio, desprecio, aniquilación. Un demente de este tamaño, pensará usted, ¿qué hace aquí hablando una y otra vez? Pero no se me ha soltado otra vez. El cordón de los calzoncillos no se me ha soltado otra vez. ¿Sabe? Cuando todos callan, es el actor el que habla. Así es siempre su existencia, una existencia distinta. Porque su cabeza es distinta. Actúa en forma distinta, muere en forma distinta. Hasta lo que calla es algo distinto. En esta cabeza, señora, todo es distinto. Y todo no es más que un error. Este hotel está lleno de malentendidos que tienen que volver loco a un hombre como yo. ¿Cómo tiene que volverlo loco el mundo entero? ¿Sí? Sensación, destrucción, basura de espíritu. Perecemos, señora. El artista del espíritu, que como artista de la cabeza se ha ido mortalmente, que ha entrado en la catástrofe. Thomas Bernhard, austríaco él, llama a esta obra Minetti, apellido italiano de un actor alemán, que en Bélgica hizo un extraño acuerdo con un pintor flamenco de origen inglés llamado James Ensor. Fantasía, claro, un actor alemán de apellido italiano que no estén de Bélgica se citó en un hotel con un pintor flamenco de origen inglés, de Thomas Bernhard, autor de la obra austríaco. Bernhard Minetti, 1905-1998, actor alemán, realidad. Sí. James Ensor, pintor belga, 1865-1949, realidad. Sí. Thomas Bernhard, escritor austríaco, 1931-1989, realidad. Bien, digo yo, digo. Esta obra,
Minetti de Thomas Bernhardt. ¿Fantasía? Fantasía, Juan, sí. De pronto realidad, de pronto la caída en la comodidad espantosa, irresponsable. El mundo, el señor mundo quiere que lo entretengan. Pero hay que perturbarlo. A donde quiera que miremos hoy, nada más que un mecanismo de distracción. A la catástrofe artística, señora. A la más innoble de las catástrofes artísticas hay que empujarlo todo. ¡Empujarlo, pero empujarlo! ¡Ay, el joven que fui, que entró en este arte dramático mortal, hiriéndose mortalmente! Existimos en una sociedad un tanto repulsiva que se ha negado a herirse mortalmente. Sí. Ah, por eso. Lear. Lear. De cabeza hacia la obra de arte. Sí. De cabeza hacia la obra de arte, con el objeto del espíritu, de cabeza contra la basura del espíritu. Con la obra de arte, contra la estupidez, contra la sociedad. Aplastar la estupidez, aplastar la sociedad, aplastarlo todo. Tramar un espectáculo y ponerle a la estupidez el sombrero del ingenio. El actor le arranca la máscara al escritor y se la pone y con ella espanta al público, poniéndole al público el sombrero del ingenio. Y no debemos capitular. No, capitular no. Si cedemos todo, habrá terminado. No debemos ceder ni un instante. ¡Ni un instante! Al acecho una y otra vez, cada día, sin piedad, contra todo, y durante toda la vida, señora, durante toda la vida. Y sobre todo, no dejarse desconcertar. No dejarse desconcertar. Tal. Entonces, reina de pronto el silencio ante la palabra hablada. Oiga, el mar, niebla, costa, esa palabra costa. Y luego, viento, percepción, celos, socorro. Es un proceso de escarnio, un proceso de desprecio y un proceso de escarnio durante toda la vida. La ciencia de la cabeza y de las piernas. ¿Qué? ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ay! Cuerpo artístico, señora, todo cuerpo artístico. Sí. Ya. Sí, ya. 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 Oído, ojo, demencia. Dominio del cuerpo, dominio del espíritu, magnetismo, señora. Mostrar en un instante toda la literatura clásica, toda, y aniquilarla al mismo tiempo. ¡Ay! Poner en un instante de cabeza la historia entera. O de historia la cabeza entera, señora. En Flensburg, el director del teatro es un amigo de la infancia, un pariente lejano. En Flensburg no dejar que surja el agotamiento, reprimirlo con la razón. Solo los jóvenes tienen con la demencia una relación natural. Solo los jóvenes tienen un motivo racional. Otra vez las puertas.
más máscaras que salen, y ríen, y beben, y gritan, y atropellan y se van. ¿Magnetismo? ¡El fanatismo! Inteligencia y fanatismo. Fanatismo de Año Nuevo. ¡Uy, Año Nuevo! La juventud es realmente atrás. Mi queridísima señora, los directores del teatro son la impuntualidad misma. Un actor, y le recomiendo a usted que tome la misma actitud, no debería confiar jamás en la puntualidad del director de un teatro. En Lübeck. Sí, en la ciudad hanseática de Lübeck, hace 40 años entérese, cuando yo era director de un teatro. Bueno, antes de llegar definitivamente a la literatura clásica. ¿Sí? Porque odiaba representar continuamente un abstracto. Odiaba el arte clásico, todo lo clásico. Bien. Destituido de entérese. Expulsado por los senadores a Lübeck. Más tarde, más temprano, todos los directores han expulsado de esa horrorosa ciudad de Lübeck. Todas esas aldeas autotituladas ciudades a la villa del mar, todas apestan, pero ninguna apesta tan directamente como el Lübeck. Sí, yo odio el mar blanco, lo odio, amo el mar del norte, Ostende, bañera, Ostende, arena y sol y mar. Mierda de Ostende. Ay, monstruoso. Monstruoso. Mira. Pero... en realidad, toda mi predilección es por Inglaterra. ¡Oh, Inglaterra! Entre todos los países el que yo prefiero es Inglaterra. Shakespeare y Scotland Yard. A la inversa, Scotland Yard e Inglaterra. Pero un actor como yo en Inglaterra es una imposibilidad. Una existencia absolutamente continental como la mía, sí, una vez. A una vez sí estuve en los alrededores de Folkestone. Arrojado el canal de la Mancha por un hotelero en la noche de Año Nuevo. Aferrado a un ejemplar del suplemento dominical del Times, me sacaron del agua. Sí, en ese sentido. Reconozco que debo mi existencia ulterior al Times. Pero siempre me he preguntado si me hubiera hecho mucho mejor en no hacer ningún caso del Times. Me hubiera ahorrado tantas cosas. Sí. Sin noticias, ¿eh? Una cita a las 9 y sin noticias, el conserje. Sin noticias, señor Minetti. Sin noticias. Yo... yo, desde hace 30 años, llevo conmigo siempre esa maleta. Y en la maleta, la máscara y el sol. Sí. Pero además, colección de periódicos que hablan sobre mí. Recortes periodísticos. Sí, en especial los relativos al proceso. Al proceso que entabló contra mí la ciudad de Lübeck. Yo, por supuesto, perdí el proceso. Personas como yo, naturalmente pierden todos los procesos. Yo tenía toda la razón, pero la ciudad de Lübeck ganó el proceso. Yo perdí el proceso. Sí, porque me negué a los clásicos. Sí. La vida es una farsa que el inteligente llama existencia, pero el individuo, por mucha razón que tenga, pierde todos los procesos. A mí me expulsaron de Lübeck y desde entonces yo odio a Lübeck, mi ciudad natal. Durante 30 años yo me negué a aparecer en ninguna obra clásica. El día que lo hubiera representado, sí, el día siempre es algo distinto, sí, pero por supuesto me condené a 30 años de confinamiento en mi intención. Justicia por mi mano, señora.
Todo lo que poseo es esta maleta. El director del teatro. El amiguito de la infancia. Ay, de ti que impone su cabeza contra la sociedad, contra los bienes públicos. ¿Sabe yo? La máscara de eso. Yo odio lo que tenga, aunque solo sea la apariencia de los clásicos. Sí. Un artista importante tiene que huir de lo clásico. Imagínese 30 años sin ocupación en Alemania porque porque me negué al clásico. Ay, me amigo el director, finalmente. Otra vez el director cree que entra el director y corre hacia la puerta. Pero no es más que un inválido sin piernas, con una máscara de perro, que pide su llave. Y va al ascensor. Y sube con él. Y en el consecuente, señora, se entrega a aniquilar a la sociedad. Sí. Yo he tenido en mi vida todas las posibilidades, todas. Pero no he podido aprovechar ninguna de esas posibilidades. Ni una sola. ¿Por qué? Fanatismo de la verdad. Sí. Fíjese. Yo, de día con la máscara de eso, la última representación en Lübeck, estuve representando a Lear por toda la Alemania del Norte. Pero nadie entendía a Lear, ni a Shakespeare, nada. Cuando uno anda por ahí interpretando a Lear, y nadie entiende a Lear, a Shakespeare, nadie, y nadie entiende al actor que hace bien. Es una deprimente desgracia o una desgracia deprimente como usted guste. Entonces me igual el proceso. Entonces me destituyeron. Entonces yo me fui a casa de mi hermana en Inglaterra. Si supiera usted lo que queda eso. Y me escondí, me escondí. Planté hortalizas, tres ristras de cebollas. ¿Sí? El día se escondió. Pero ahora, después de 30 años, voy a representar a Lear en el bicentenario del teatro de Flensburg, porque es lo consecuente, consecuente, señora, consecuente. Y otra vez las puertas y la gente con máscaras y cornetas y botellas, y yo en el medio, atropellado, ignorado, despreciado. A ver, Juan. Él dice que hace 40 años dirigió un teatro, ¿no? Sí. Que hace 33 años su hermano, el matemático, etcétera, etcétera. Que hace 32 años el pintor James Ensor, etcétera, etcétera. Y dice que fue expulsado por los senadores, que se exilió durante 30 años y que aquí está hoy con una cita con el director de un teatro a quien él dice dio su palabra de dar su última interpretación del Rey Lear. Vamos, Juan. ¿Ah? Lo que él dice. Fantasía. Por realidad. No le creo. Ah, no me crees. Sí, yo soy famoso. Bueno, fui famoso. Fui famoso. Minetti te se negó a la literatura clásica. Y en esta maleta yo tengo las pruebas y yo te las voy a mostrar. Empecé con los trucos más sencillos. Ay, gracias. Como los trucos más sencillos como hacer desaparecer personas, por ejemplo. Un ilusionista, hija nada más que un ilusionista, con mi papá. Sí. Pero de pronto, aquí, eso, aquí, una inflamación en la muñeca derecha y mi carrera estaba terminada. Mi padre desesperado, mi familia al borde de la ruina. Yo hacía desaparecer personas, hija, en el escenario, tres personas al mismo tiempo, cuatro, cinco. Pero bueno, la inflamación. Y me convertí en actor. Servidor absoluto de la literatura dramática. Renuncié a los trucos de ilusionismo por el arte dramático. Shakespeare, Strindberg. ¿Entendés? ¿Cuánto tiempo hace que esperas?
No mucho. Los dos, te esperamos. ¿Vos esperás a...? A mi enamorado. Ah, tu enamorado. Siempre. Hasta las 11. Yo espero al director del teatro hasta las... El director del teatro me invitó a interpretar Lear en el Bicentenario. ¿Sabés lo que significa eso? Lear. Shakespeare. Con esa pregunta, ¿irás a un baile con tu enamorado? ¿Llevarás una máscara? No. Oh, sin máscara. ¿Y esa que tenés puesta? No es una máscara. ¿Mm? No, es mi verdadera cara de niño. ¿Ah? En cambio, mi verdadera máscara es... Bien. Durante 30 años no lo he actuado. Bueno, no lo he actuado en un verdadero escenario, pero a mí me basta con ponerme la máscara de Enzo en persona. ¡Oh! ¡Enzo! ¡Enzo! Una vez allí, me encontré con Enzo junto a Shakespeare. Sí, un encuentro increíble, increíble. Tengo algo sobre eso, sí. Algo tengo, sí. Aquí, sí. Yo de Lear, con la máscara de Enzo, de muy joven. Una sensación. No buscan razones para la necesidad. Los mendigos más miserables llevan algún adorno insignificante. Si no das a la naturaleza a de lo que ella exige, la vida del hombre no vale más que la de la bestia, dice Lear. Lo dice y yo te lo voy a mostrar. A ver. Este actor, a quien el teatro debe muchos de sus momentos culminantes, hablan de mí. Sí. También esta noche, en el papel de Lear, con una máscara de Enzo, ha vuelto a dejar en la sombra todo el resto de la literatura dramática. ¡Dejar en la sombra! ¡En su punto culminante! Este artista se encuentra ahora, sí, en su punto culminante. Un monumento a sí mismo. El más grande de nuestros actores, que esta noche ha vuelto a levantar un monumento a sí mismo. Sí, repugnante, basta, repugnante, hija. Sí, poco tiempo después me encuadraron en proceso. Me expulsaron de Lübeck porque me negué a los clásicos. Y me expulsaron como actor y como director. Y me desperté en Dinkelsville. ¿Más elogios? No, todo lo que se escribió durante el proceso. Tergiversaciones y calumnias. A ver, que yo había hundido el teatro. Sí, que al negarme a la literatura clásica, ¿cómo es que dice? Sí, que yo había cometido el peor de los crímenes teatrales, que había engañado al público, que lo había engañado y le había mentido. Aquí, Minetti, una vergüenza para la escena de Lübeck. Puros elogios. ¿Qué hace tu padre? Maquinista de tren. ¿Dónde? En Lieja. Oh, en la desgraciada ciudad de Lieja. Y claro, un día te fuiste, ¿no? ¿Hiciste bien? Hay que irse tan pronto como se puede de donde es uno. Porque si no se perece. Yo he tenido que lamentar no haber dado la espalda a tiempo a Lübeck. Ay, al principio son todos tan puntuales. Pero después, casi creería que no venía. Pero al fin de cuentas es él quien quiere algo. ¿Eh? Por supuesto. No yo. No, usted, señor, claro, no. Usted. Es una monstruosidad dejar plantado a alguien con quien se tiene una cita. A Minetti no se lo deja plantado. Minetti, los directores de teatro son todos megalómanos. Oh. Hubo un tiempo en que la gente decía de mí, o hay otro como él. Ay, sí. Sí, pero después le incoaron ese proceso. Porque me negué a los clásicos. La ciudad de Lübeck me lleva sobre su conciencia. La ciudad natal lleva siempre a sus hijos sobre la conciencia. ¿Quieres verla? La más.
guardería, ¿qué piso es? Sí. No sé qué pasa, estaba escrito que no. Tal vez en otra oportunidad. En Flensburg, donde volverá a ponerse la máscara y interpretará la regla. Sí, hace 30 años no he interpretado la última vez ante los senadores y ante nadie más. Ah, lo que se llama una representación privada. Un canto y un canto y un culo aplauso. El velón cayó en medio del mayor silencio al terminar la función. Sí, el actor, gracias, el actor. Es víctima por una parte de su idea fija y por otra es víctima total del público. Sí. En ese sentido, y en cuanto a mí, yo siempre he repelido a mi público. Cuanto más grande es un actor, cuanto más alto fuera la suerte como actor, más violentamente se siente repelido su público. Sí. La gente aplaude, pero se siente tan repelida como los senadores que se sintieron tan rechazados por mi arte que no movieron ni una mano. La gente va al teatro a ver un gran actor y si el actor se muestra siniestro y tiene que mostrarse siniestro, la gente se siente repelida. Entonces el actor tiene que engatusar al público, lo tiene que engañar al principio, lo tiene que atraer y finalmente lo tiene que espantar. Sí, sí. Los grandes actores siempre han espantado a su público si lo atraen a la trampa de la historia. A la trampa del ingenio. A la trampa del sentimiento. Lo atraen al fondo de la trampa. Y después lo espantan. El mayor enemigo del actor es su público. En ese sentido, mi maestro, mi único maestro, fue el maestro ilusionista, mi papá. Una única vez, en el Bicentenario, en Flensburg, el pasaje de Tintelsbühl a Ostende me ha costado todo mi dinero, si él no viene. ¿No conoces a los hombres? Los conozco muy bien. Solo están ahí para tomarse el pelo mutuamente. Justo. Una mistificación, nada más que una mistificación. Mío constantemente se aporta para ver si viene. Y entra un liliputiense o un inválido. Yo he perdido. El telegrama donde el doctor me invitaba a venir a Ostende. No lo tengo. Durante 30 años. Yo me he colocado al amanecer frente al espejo e interpretado al día. Durante 30 años, todos los días, unos instantes al día. En Dinkelsfield. Sí, pero también representé en Berlín, en Moscú, en Minsk, en Constantinopla. Una cabeza dramática sin igual. Hipocresía, hija. Nada más que hipocresía. Sí, porque de pronto un día me negué a los clásicos. Fue de pronto, sí, odié el arte clásico, todo lo clásico, y en ese instante preciso he tenido al mundo entero contra mí. Sí, las gentes llamadas cultivadas me dieron la espalda. Y hombre muerto. Al principio creía que me retiraba decepcionado, sí, pero por un breve tiempo de Ingelsburg, pero permanecí 30 años en ese lugar. 30 años en lo que... Sí, es lo que yo estudié, toda la literatura clásica, para saber por qué yo me negaba a ella. Bien. Lear, sí. El resto de la literatura clásica, no. Y en Dinkelsur, en la buhardilla de mi hermana, todos los días 13 a las 8 de la noche en punto, me colocaba frente al espejo con la máscara de Ensor e interpretaba Lear completo para no perder la práctica. Y el resto de los días, siempre una recitación apropiada, frases de Lear. ¿Y siempre las mismas frases de Lear? Pero los 13, te estoy diciendo, dos veces Lear completo, una vez en inglés y otra vez completo en mi propia traducción. El verdadero artista, hija, convierte en método la locura de su arte. La sociedad
A mí me ha dejado sin base al sacarme el escenario. Y estos señores, los senadores, me arruinaron la vida. Incoándome ese proceso, pero ninguna de esas infamias afectó directamente mi arte. No, 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 al contrario. Pero qué esfuerzo, sí, qué esfuerzo. En la guardilla de mi hermana en Dinkelswood. No pensar nunca si algo es ilícito o no. No, nunca. No. La humanidad. La benemérita humanidad se escapa todos los días a la literatura clásica. ¿Por qué? Porque en la literatura clásica nadie la molesta. Ni en la pintura clásica, ni en la música clásica. Ay, pero ¿qué importará a una preciosura como vos lo que opina este loco? Esperar, hija. Esperar. Cuanto más tiempo esperes, más linda serás. Un cuento de hadas. Un cuento de hadas es. El director del teatro. Fuimos juntos al colegio. No te imaginas lo pequeñito que es Dinkelspiel. Y yo estuve 30 años en ese lugar. Me veo y vuelo como alguien que estuvo 30 años en Dinkelswood, con la vieja chaqueta, los pantalones, los viejos zapatos. No hay que ir a Dinkelswood, hija, ¿no? A Dinkelswood, no. No. No, 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 no. ¿Vos lo que es? Ahí. ¿Qué edad tiene? 17. ¡Oh! Estás exagerando, me estás mintiendo. Soy mentirosa, no biónica. Sí, tu verdadera cara de niñita. ¿Es de Ostende? Sí. ¿No te vas de Ostende? Yo he debido sacrificar todos mis ahorros por el viaje. No podría pagar el pasaje de vuelta. Mejor sería estar en la tumba que soportando este rigor del cielo a cuerpo desnudo, dice Lía. ¿Vos tenés hermanos, hermanas? Sí. ¿Hermanos? Dos hermanos. ¿Dónde? En Lieja. ¡Oh! En la horrible ciudad de Lieja. ¡Pero sos mentiroso! Así que tendrás hermanos. Sí, porque los hermanos son tan bonitos. Yo tuve un hermano. Está enterrado en mi bebé. Yo iba todos los años a su tumba. Pero me expulsaron de mi bebé, me expulsaron definitivamente para siempre. Mejor sería estar en esa tumba que soportando este dolor del cielo al cuerpo desnudo, dice Dios. Durante 30 años, yo me he colocado frente al espejo e interpretado el Lía. La gente opinaba que yo estaba loco, pero yo he opinado y opino y opinaré que es la gente la que está loca. Una y otra vez Lía, y claro, dada mi consecuencia, fui finalmente invitado a interpretar Lía en un escenario auténtico. El arte degenera fácilmente, hija, cuando el artista desfallece. No hay que desfallecer, Paloma. No hay que desfallecer. No, no, yo lo he perdido, el telegrama, la prueba. Una única vez en el bicentenario, en Florencia. De pronto nos entregamos una idea. Y seguimos esa idea y no podemos hacer otra cosa que perseguir esa idea. Oíd la tormenta. La costa entera brama. Una tempestad de nieve. Realmente una tempestad de nieve. Ostende en una tormenta de nieve.
gente, máscaras, inválidos, ancianos y borrachos entran de pronto al hotel y rodean a Minetti señalándolo. Ese hombre espera hace 2 horas al director de teatro. Y todos ríen a carcajadas y se van. Silencio. Inaudito, inaudito, inaudito. No te vayas, Estende. Quizás me vaya. La tempestad me asusta. Yo nunca pude marcharme. Durante 30 años tuve miedo. Miedo que la nieve siguiera cayendo en mi sepultar. Miedo continuo, miedo de perder mi texto, de no poder interpretar más el día. Llevamos juntos 30 años, esa maleta y yo. Una confabulación. Las 11:00. Hoy, en horas del mediodía, ha dejado definitivamente Lübeck el depuesto director de teatro Minetti. Los ciudadanos han respirado. Thank you.
piernas y con máscara de perro lo ha visto salir desde la puerta y ha desaparecido con su carrito. Sin mirarlo, lo sé. El artista dramático se ha detenido. Demasiado viento, demasiada arena y nieve, demasiada. Cada paso más hondo, un barro blanco, una playa desierta. El mar, un grito negro en la noche. No lo miro, no lo oigo, pero él dice. ¿Y eso? La nieve ha seguido cayendo y ha cubierto todo.